Una vez lo hemos llevado a nuestro panel, podemos hacer con él lo que queramos. Por ejemplo, podemos borrar el botón de reutilizar, que posiblemente ya no lo necesitemos. Podemos irnos al cuestionario ordenado. ¿Cómo sabemos que este es el cuestionario ordenado? Pues lo podemos cambiar en cualquier momento y redefinirlo en cualquier momento con el formulario ya hecho o sin hacer. ¿Cómo? Con este elemento. Orden aleatorio. Agrupar contexto true o false. Este elemento siempre lo dejaremos ahí. Como habéis visto en el juego, es totalmente invisible, por lo que no nos estorba. Lo podemos poner donde queramos, pero siempre debe estar en la plantilla. Y simplemente cambiaremos este texto. Si está false, falso, mantendremos el orden de las preguntas intacto. Si lo cambiamos a true, en este momento el formulario pasa a ser aleatorio. Lo podemos comprobar. Si nos vamos aquí, vemos que nos sale la pregunta 9. Si volvemos a iniciarlo, vemos que nos sale la pregunta 7. En cambio, si devolvemos este campo a false, e iniciamos, el juego tiene 10 preguntas que debemos contestar sin fallar. Si volvemos a iniciar, el juego consta de 10 preguntas que debemos contestar sin fallar. Lo único que va a cambiar son las respuestas. Pues como he dicho, así de sencillo. Aquí encontramos el botón que aparecerá al finalizar el juego. Podemos ponerlo donde queramos y podemos sustituirlo por lo que nosotros queramos. ¿Cómo? Simplemente debemos asegurarnos de que ese botón queda agrupado a esta etiqueta, botón Home. Podemos cambiarlo de color, por ejemplo, podemos ponerlo en este tono, en rojo, en verde, lo que a nosotros nos apetezca. Lo único, o podemos incluir otro recurso, como si queremos poner este icono o lo que nosotros queramos. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que este elemento queda correctamente agrupado y después lo usaremos como nos apetezca. Este tipo de textos no los podremos cambiar, pero sí los podremos mover libremente por la pantalla como queramos. Todos estos elementos decorativos sí podremos eliminarlos o mantenerlos a nuestro criterio. ¿Qué más podemos tocar? Podemos tocar el fondo. Nos vamos a la base y en base elegimos uno que nos guste, por ejemplo, este del espacio. Si abrimos el cuestionario de nuevo, vemos que la estética ha cambiado totalmente. ¿De acuerdo? El botón que hemos cambiado, redefinido, al final no aparece porque solo aparecerá cuando superemos las 10 preguntas. Todo lo demás sigue estando exactamente igual y la funcionalidad intacta. Ahora, ¿cómo cambiamos las preguntas del formulario? Pues de una forma sencillísima. Las tenemos aquí. Vamos a facilitar un poco la vista con el fondo original. Aquí tenemos todo el cuestionario. Podemos copiarlo y pegarlo de un editor de texto fuera si trabajamos más cómodo. Lo único que nos tenemos que asegurar es que aparecen todos los enunciados como puntos principales y anidados en ellos las opciones de respuesta. La primera siempre será la correcta, el primer punto siempre será el correcto. Y podemos poner tantas respuestas como nosotros queramos, separadas por comas. En este caso, opción correcta 1-1, coma, opción correcta 1-2, coma. Puede haber espacios en medio, no espacios en medio, eso no importa. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que las separamos por comas. Cada vez que arranquemos el cuestionario, nos elegirá al azar una de esas opciones y nos la colocará en la pregunta. Y podrá ir cambiando cada vez. Las opciones incorrectas pues serán desde la segunda a las que queramos. Y de nuevo, nos seleccionará tres de todas esas, nos las reordenará como le parezca, de forma totalmente azarosa, y nos la presentará en el cuestionario. De esta forma enriquecemos muchísimo cada pregunta y hacemos que el alumno realmente tenga que ser competente para superarlo, como comentaba antes. Opción 1, pregunta 2, opciones de pregunta 2, de nuevo el primer punto serán las opciones correctas. Pregunta 3, opciones de pregunta 3, ¿qué pasa si de pronto se me mueve uno, se me borra, de pronto quiero introducir una pregunta, se me ha ido aquí, ¿qué hago? Pues muy sencillo, utilizamos la tecla tabulador y la devolvemos. ¿Qué queremos volverla para atrás? Pues la letra mayúscula y tabulador, y la vamos moviendo. Si se nos va, pues de nuevo la volvemos a su sitio. Muy sencillo, verdaderamente
muy fácil y rápido. En cuestión de minutos podemos escribir todo nuestro cuestionario y presentarlo. Cualquier modificación que nosotros hagamos se aparecerá en tiempo real. Por lo tanto, si ponemos aquí, este es el nuevo enunciado y cambiamos las opciones de respuesta y ponemos aquí, esta es correcta, esta también lo es. Vamos con otra correcta. Pues si visualizamos, observamos que este es el nuevo enunciado, esta es incorrecta, esta es correcta. Y como decía antes, si fallamos en la pregunta, si vuelve a aparecer la pregunta 1 por lo que sea, este es el nuevo enunciado, sigue siendo la misma, pero ahora vamos con otra correcta y otras opciones de respuesta incorrecta. Y por hacer una prueba rápida, pues podemos llegar al final del cuestionario y comprobamos que el botón que hemos colocado para la conclusión del juego funciona perfectamente. Entonces simplemente recorremos todas las preguntas de nuevo, llegamos hasta el final, probamos los comodines, vemos que siguen funcionando a las mil maravillas. Cada vez nos eliminará opciones diferentes, no siempre va a eliminar las mismas, pero siempre dejándonos la correcta, por supuesto. Pregunta 10, vamos a contestar y debería aparecer en nuestro icono en este lado. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo esta plantilla, que la utilicéis, que enriquezcáis vuestras clases muchísimo, como venís haciendo hasta ahora. Nosotros simplemente queremos facilitaros el trabajo y que cada vez sea más sencillo crear recursos de gran calidad y servir a vuestra creatividad. No olvidéis seguirnos en redes sociales, @sandboxeduca, en Twitter, en Instagram, también tenemos nuestra fanpage en Facebook y por favor suscribiros al canal de YouTube para no perderos ninguna de las novedades que vienen, que son muchas y con muchas sorpresas. Un abrazo y hasta pronto.